Amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí, mi amado Santo Cristo propio, ángeles protectores y gran hueste de maestros ascendidos, flameen en, a través y alrededor mío ahora, vuestro todopoderoso tubo de sustancia, luz cósmica, a través del cual nada que sea creación humana puede posiblemente pasar. Que este tubo de luz sea una protección invencible para mí y para mi mundo, y que sea un manto maestro ascendido de invisibilidad e invulnerabilidad para todo lo que no sea de la luz. Que este tubo de luz sea también un irresistible magneto en mi mundo, para atraer a mí, constante, visible y tangiblemente, a mis manos y uso, la ilimitada abundancia de recursos espirituales y materiales y de toda cosa buena que yo requiera para realizar el plan divino de mi corriente de vida tan pronto sea posible. Que este tubo de luz me ayude a sostener mi atención en la fuente de mi vida, mi propia presencia yo soy, permitiéndome ser un canal claro y perfecto para que su bien de toda descripción fluya en, a través y alrededor mío y de toda vida que yo contacte por doquiera que yo soy. Conscientemente acepto esto hecho, ahora mismo, con todo el poder. Amén. Saludo y reverencio vuestros seres. Como conciencias planetarias evolucionando en un camino de luz, conciencia y comprensión. El mensaje que hoy os ofrendamos como humanidad es una invitación a que continuéis soltando arquetipos, procesos, situaciones asociadas a todo aquello que os limita y os bloquea desde algún nivel y sentido. Igual que el sol sale y se pone todos los días, todo en la existencia posee un principio y un final. Debéis saber que después de una gran tormenta, como lo habéis observado, llega la calma. Y luego vuelve a salir el sol. Entonces no temáis al caos. No temáis al cambio y al movimiento. Naturalmente, cerrar procesos implica llevar a cabo duelos, y las transformaciones generan una inversión energética adicional. Porque implica ofrendarle a la mente una transformación a nivel de las estructuras. Sin embargo, recordad
que un final también implica el principio de algo. Y deseamos que iniciéis esta nueva era en alineación con el propósito de luz que os habéis plantado y planteado para este tiempo de vida. Estamos con vosotros en cada etapa y a lo largo de vuestra existencia. Y os indicamos, deseamos ayudaros a reconocer que ha llegado el momento de retiraros. Vosotros ya sabéis lo que esto significa, ya sea por lealtad o por temor. Dudáis si debéis quedarte o marcharos. Y os aconsejamos que retiraros es la mejor opción. Recurrid a nosotros durante esta etapa de transición para garantizar la armonía entre todos los seres involucrados en vuestro proceso. Confiar al cielo, la culpa, el miedo, cualquier emoción negativa. Porque en este tiempo vuestra energía requiere alcanzar todo un esplendor para volar, para resurgir y para crecer. Soy una conciencia angelical. Mi misión desde planos superiores: liberar cadenas y ataduras en los procesos del ser humano. Mi nombre en vuestro plano. Miguel. Dejo una vibración azul en vuestros cuerpos físicos y campos áuricos, propiciando una elevación de frecuencia y conciencia, creciendo en vuestro proceso. Ahora es menester retirar.